tenemos información de que Larreta ya reconoció ya me está la diferencia. Ya me está llamando. Pero ¿La llamó? Ya me llamó. ¿Y reconoció la diferencia? Sí, me llamó, me felicitó y estamos coordinando ya todo. ¿Qué le dijo? ¿Van a subir juntos al escenario? Por supuesto, eso lo estamos organizando. ¿Peleada la elección? ¿Le sorprendió a Milei? Bueno, hizo una muy buena elección. Cuidado acá, cuidado acá. Defendió buenas ideas. Pero fue sorprendente el número que sacó, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver. Va a ser una elección peleada la próxima. La próxima. Rizondo, dos palabras. ¿Algo más? Sí. Ahí está, ¿eh? Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a dejarlos. Bueno, Burrich acaba de decir que Larreta le reconoció la victoria. Capítulo cerrado. Primer dato fuerte de la transmisión, ¿no? Confirmación. De la transmisión nuestra también. Claro, claro. ¿Nosotros habíamos dicho eso? Perdón, lo dijimos acá temprano, pisando un poco de huevo también, porque por las dudas íbamos así despacito. Pero teníamos los datos de que Patricia Bullrich iba... Se repite la tónica de la última elección que hicimos, que los principales protagonistas están dando por válidos resultados que todavía nosotros no tenemos. Parece por la junta mensajes. Concluyendo sobre las elecciones sin resultados oficiales todavía cargados.